De ocho años resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, así como quemaduras internas en las vías respiratorias, luego de que una lata de aerosol le explotó cuando jugaba a quemar hormigas. El pequeño tuvo que ser llevado de urgencia al hospital del niño, donde su estado de salud se reporta como grave. Un menor de 8 años de edad se encuentra delicado en el hospital del niño, pues sufrió severas quemaduras cuando se encontraba quemando hormigas utilizando un encendedor y aerosol, lo que ocasionó que explotara la botella, quemándole el rostro y las vías respiratorias. Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando Juan Fernando se encontraba al cuidado de su abuelita en el domicilio de la calle Leopoldo Lugones en la colonia La Madrid, según el relato de la abuelita identificada como Analia, su nieto se encontraba en el patio junto con sus dos hermanos de 18 y 10 años de edad y trataban de eliminar un hormiguero. El menor tomó un aerosol y un encendedor con los cuales realizaba grandes flamazos con los que quemaba las hormigas. Sin embargo, en una de esas ocasiones, el fuego se introdujo a la botella de aluminio provocando su explosión. El alcohol se derramó sobre la cara de Juan Fernando, siendo alcanzado por el fuego, provocándole severas quemaduras que ocasionaron un fuerte grito de auxilio que alarmó a sus familiares. De inmediato el niño fue llevado a las instalaciones de Cruz Roja, donde se evaluó que debía ser atendido de manera especializada, pues posiblemente habría sufrido quemaduras en las vías respiratorias al inhalar el calor al momento de la explosión. El niño fue llevado al nosocomio, donde los médicos en turno confirmaron el primer diagnóstico y señalaron que presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro y cuello. Fernando permanecerá hospitalizado varios días para recibir tratamiento y ver la evolución de las quemaduras, pues en caso de que no prosperen, deberá ser sometido a cirugía. Para a Telezócalo, Daniel Revilla.